que hoy estamos en un video súper interesante porque... Ya, me toca quitarme como el tapabocas, si no, no puedo hablarles bien. Bueno, hoy estamos acá en el School Ride Experience de Ingeniero, el Track Day. Acabamos de llegar, el ambiente está súper teso. Voy a darles un anuncio antes de continuar con este video, y es que estén pendientes porque hicimos un combo durísimo con el Ingeniero, Óptica Almira, Klimblin, Liz Restrepo, Camdasa, Angie, y nos vamos de gira por Colombia. Vamos a empezar por zonas. Sé que vamos a estar en Cúcuta, vamos a estar en el Eje Cafetero, toda esa zona. Pendientes en nuestros Instagram, porque les vamos a decir cuándo arrancamos, cuándo estamos, pero ya se vienen las fechas. Así que vamos a estar con los fierritos, vamos a viajar bien bacano, para que ustedes estén pendientes y nos podamos conocer. Entonces, bueno, ya continuando con el video, acá les muestro el carrito del Klimblin. Acá vamos con el carro del Ingeniero, Dani Estepa, que no puede faltar. Y este es el carro de Ópticas. Mira, acá está Juli. Juli, salud, salud. ¿Qué hace? ¿Todo bien? Sí, ya me lo pillé. Veneno, veneno. Haciendo trampa, ¿no? ¿Qué haces tú, oye? Mírenlo. Oye, estoy seguro que la gente me va a decir, ¿este man qué le está echando? Puta, ¿qué le estás echando? Esto es un mejorador de octanaje para la gasolina. Ok. No sé, esta misma mancha, man. ¿Y este qué? ¿Tu bebé es un qué? Mi bebé es un 420i modificado. Ok. Excelente. Lo que acaba de pasar, no sé qué será, no sé por qué, pero hay un Audi que parece que se hubiera explotado y dejó todo esto lleno. Está botando vainas, como que se le explotó el motor. Ya miramos, ya miramos. Bueno, no sabemos qué es, estamos demasiado lejos. Allá está el carro, mírenlo, allá. Bueno, les cuento, es que no lo alcancé a grabar. O sea, intenté, pero no alcancé. Ah, bueno, unas cosas, nos tienen acá porque por Juana Paila. Imagínense que yo quería grabar un video para mi canal porque he estado súper inconstante y no nos dejan estar en pits con Juana, o sea, nos toca estar acá encerrados. Sí. Pues por seguridad. Sí, claro, por seguridad de Juana, obviamente. Bueno, les cuento, el carro del Audi es un Audi, no sé qué referencia, ahorita les averiguo. Siguió derecho y empezó a botar una vaina blanca como nubes. Como blanco. Como blanco, pero por cantidades, o sea, tapó la pista, todo el mundo le tocó como frenar, no se veía nada y el man allá paró. Yo pensaría que se fue moto. No sé, no sé qué pasaría en el, o sea, no, no sé cómo es la vuelta en un carro, pero yo creo que se jodió y se jodió mal. Oye, ¿qué le pasó al Audi? Explícame. Se rompió un inyector. Se reventó un inyector. ¿Y eso es gravísimo? Sí, necesita otro inyector porque antes si no lo anda, no prende el carro. O sea, ya hoy paila, pero digamos, ¿cómo tal arreglo para ese carro? ¿Se jode o qué? No, sí, consigue el inyector. Se consigue el inyector, pero sí es, sí, pero más complicado. ¿Es costoso? No, para ese carro sí. ¿Es un Audi qué? Un TT. Es un TT. Ay, marica, si son... Oye, ¿y por qué pasa eso? Que pasa es que ese carro tiene muchos juguetes encima. Muchas modificaciones. Y eso hace que... Le pusieron ahorita seguramente el mapa de carreras. Y como él tiene bombas de alta y de baja. Sí. Entonces le metieron de pronto la presión de gasolina, mucha presión de gasolina. Aparte de lo que pasa es que o la presión de gasolina o el octanaje de la gasolina, porque cuando el octanaje es muy bajo se estalla también los Y entonces ahorita igual van a entrar a candelear, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, vamos. Tú vas a correr en un Jan Mars de la monomarca para una competencia con unos actores y con una piloto. Uy, qué chido. O sea, tienes que hacer tiempos. Sí. Entonces, siguiente corte en el carro. Eso. Nos vamos para adentro. Nos vamos con Miguelito. Aquí vamos. Casi toca con casco y vamos todo. Vamos a trompear. Ustedes si entran, ustedes no calientan llanta ni nada. ¿Ya lo tenía calentado? Sí. Ah, no, bueno.
¿Cómo le va? ¡Oli! ¡Hola! ¡Sí, Oli! Bien, amor, súper. Oigan, les contamos que precisamente hoy Angie está de cumpleaños. ¡Tarán! 45 primaveras ya. Yo 50 primaveras. Estamos... No, usted 70. Ya está robando oxígeno al planeta. Ya les estoy robando oxígeno. Así que felicítenos en los comentarios. Porque yo cumpleaños ayer. ¿Y Angie? Hoy. Eso. 21 y 22 de octubre. Ajá, 21 y 22 de octubre y Juana 23 de diciembre, para que lo tengan presente. De verdad, uso esto para decirles, no para que ustedes me feliciten, sino de verdad darles las gracias a todos ustedes. De verdad, cuántos años nos han acompañado, cuántos años siguen con nosotros, confiando en el contenido que les hacemos, confiando en nosotros, llegando de sus trabajos, de sus... De lo que estén haciendo y llegan a poner nuestros videos. A ustedes un abrazo gigante, aún a los que nos odian o nos tienen bronca, también un abrazo enorme. Gracias porque mal o bien nos ven, están pendientes de lo que hacemos. Y no, de verdad, muchachos, un abrazo enorme para todos ustedes y solamente palabras de agradecimiento de parte de nuestra familia. ¿Sí o no? Díganles algo. Ya Angie se va a activar este año, tranquilos. Que todo el mundo me está diciendo el por qué Angie no graba, el por qué Angie no graba. Tranquilos, que es que parece ser que la vamos a cambiar la moto a la niña. Parece ser. La niña va a cambiar de moto, entonces estén muy pendientes de lo que se va a venir en el canal de ella. Y no la vamos a romper el otro año, nosotros no nos gusta decir eso. Chao. Les cuento, Angie cumplió su sueño, está manejando una mula, miren. Un poco exagerada a la hora de frenar, ya ha frenado como 3 veces re duro. Pero ahí va. Oh, ya, es otra vuelta. Ay, gracias por el trombón. ¿Te gustó? Ya. ¿Dónde te recibe? Me falta hacer el final del video, pero pues ahí. No, muy chévere, marido. Se los voy a contar, me voy a ir en esta navesota, voy a ir a probar autódromo, voy a mirar cómo es la línea en un carro. Entonces ya les cuento mi experiencia, o más bien no se las cuento, sino se las dejo ver. Vamos a candelear en el autódromo de Tocantipa, pero ahora esta vez en carro. Miren, estamos acá. Ya no puedo salir. Esta cámara la va a tener. Tiene que conseguir si lo prestado. No sé qué decirle o qué. Ay, marica, mi casco. ¿Cómo es, cómo es? Tiene el carro. Sí, esta es valiente. Si uno entra acá. Esta es la de valiente, es que la coge por fuera y la entra. Ajá, y adentro. Y es que la gracia es que salgas hasta el otro piano. Claro. Hasta este piano. Para meterte aquí. No te metes acá. Pero ahí como ves la velocidad perfecta, ¿sí o no? Perfecto, me va a dar. Porque es que así yo me siento seguro, weón. Sí, yo creo que manejar en el autódromo es eso. Ajá. Sentirse seguro para divertirse. Exacto. Cuando uno le coge o se siente inseguro, le coge miedo, pues es mejor bajarle. Ajá. O no hacerlo. Sí. Estable, ¿no? Sí, es muy estable. Demasiado. Mira, acá uno tiene que salir afuera para meterse. Porque esta derecha es difícil. Es bien difícil. En moto es bien jodida. Sí, en carro también. Sí. Acá uno se sale, tarán. La vuelta va.
Hola. ¿Por qué va manejando? Pues porque él era el piloto hoy. Esas son las ventajas. Sí, ha muerto. Déjalo allá un poquito para que pase. Ay, no. Ya voy a la, ya vamos a la vuelta. Ya vamos a la vuelta completa. La cagada es que hay gente que viene a exhibirse, güey. Uh-huh. A demostrar. A demostrar que sabe más o que puede el más. En autódromo, cuando vienes en moto con esa actitud, te es estallas. Física cagada, sí. Te estallas. Es física cagada. Ya sí. Uno llega modo seguro, modo rico. Pues llegamos con vía, pero... ¿Cómo la vio con este pilotazo? Listo, muchachos, miren, finalizamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Todo bien, súper bien, todo bacano. Este hermano es un pilotazo. Excelente, todo muy bien. La experiencia es súper chévere, la línea de carrera pues es la misma. Obviamente cambian factores que yo noté pues como factores más de frenado y aceleración. Obviamente todo cambia más sentado, todo el cuento. Pero la adrenalina sí es la misma, porque uno sí siente que en cada curva también la cola te puede sacar. Entonces, muy cool. Prueba superada, me gustó. Estábamos hablando con Liz de tiempos y eso nos estaba explicando cuánto giran y todo eso. Y va a correr este domingo. Este domingo les mostraré cómo se ve Liz desde lejos y candeleando. ¿A ti no te da nervios cuando Liz candelea? Mira que es lo que yo, a mí me da, eso es lo que me parece feo cuando yo salgo a rodar con Angie. Yo no puedo rodar tranquilo, o sea, si yo voy duro y ya va duro, yo voy intranquilo, marico. Estás pensando a toda hora en cómo que le va a pasar. Que no se vaya a ir o que alguien no la va a tumbar. Y uno se disfruta de eso tanto. Exacto. Que acá me muestro el almuercito de hoy. Hamburguesa muy rica. Bueno, nos vemos en un próximo video. Ya esta vez sí me acordé de despedirme de ustedes. Chao. Nos vemos. Pásenla rico. Que se termine el cafecito. El tinto, mi hija ya está casona. Chao, Dani. Gracias por todo. Chao, papi. Gracias. Chao, papá. Chao. Se me cuidan. Juiciosos. No se van a meter a canelear ahorita en este auto tan peligroso. Y nos vemos en un próximo video. Chao.